Hello, good evening. Hello, good evening. Estoy hablando sola. Am I alone? Do Hello. You can you hear me? Hello, good evening. ¿Cómo se responde, chicos, con un good evening? Buenas noches. Así ustedes cuando les preguntan buenas noches, así se queda. Ignoro, teacher, mejor. Good evening. Good evening. Good evening. Otra vez, buenas noches, chicos. Ok, son las partes más comunes en los saludos. How are you buenas today? Noches. Good evening in English. Come on, in English. Good evening. How are you tonight? ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you tonight? I'm fine. I'm fine. Okay. Thank you, Jorge. Bueno, parece que solo Jorge ha estado en nuestras clases porque no me contestan el verbo to be, ¿verdad? How are you? I am very well, Susan. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Ok, muy bien. And you? ¿Y usted? ¿Y tú? Ok. I am very well. También I am ok. Estoy bien. A little tired. Un poquito cansada. But happy to be here. Contenta de tenerlos acá. Let me see, guys. Let me rename. ¿Cómo estuvo su cumpleaños? Hey, vamos, en lugar de decir is, que es el presente, decimos was. Ok, vamos, ask me everybody, how was your birthday party? Or birthday celebration? How was your birthday celebration? It was. Yo sé que no hemos visto el pasado todavía, pero no es malo que se lo aprenda, ¿verdad? Was es fui, o estuve, o fue. Sí. Okay, I was. It was mi cumpleaños, ¿verdad? It was, or my birthday was, very, very well. I had dinner. Ya estoy hablando en pasado. I had dinner with my family. Cené on Friday. And on Saturday, I went to Ilopango Lake. Fui al lago de Ilopango. I swam there. Estuve nadando, I was swimming, and on Sunday, I celebrated my nephew's birthday. Le celebramos el cumpleaños también a mi sobrino. So, I was very tired. Estuve bastante cansada because too many activities, un montón de actividades. I was very busy. So I didn't feel the weekend, no se sintió. Ok, nice, very good, guys. Ahora vamos a continuar con el the section number. ¿Con cuál vamos? 4. Number 4, ok. Veamos entonces, chicos. Un momentito. Give me a second. The section number 4, ya se los muestro. Please, que estoy cargando. Loading the page. Hoy sí creo que vamos a ir comenzando con un present continuous también, pero permítame. Esto no me ha cargado. Just a second. Section number 4. Aquí está. Vaya, miren, chicos, las WH questions estuvimos viendo la semana pasada, normalmente son what, ¿cuál eran los demás? What, ¿qué? Who, where, who, quién, where, ¿dónde? When, ¿cuándo? How, ¿otra vez? How. ¿Cómo, verdad? Y esta es nueva. Esta se dice whose.
Y la estructura es un poco diferente, ¿ok? Siempre que preguntamos por whose, ponemos el nombre después, o sea, la estructura es de un poco diferente. Y, por ejemplo, si yo quiero decir, hey, ¿de quién son estas cosas? Ahí digo, whose. Y ya digo, hey, ¿de quién es este, de quién es este, este dinero? ¿De quién es esta, esta, este dólar? Whose dollar is this? ¿Ok? No es dollar. Who is this dollar. ¿Quién es este dólar? No, ¿verdad? Whose dollar? ¿De quién? Y, ajá, whose dollar? Whose jacket is this? Hey, ¿de quién es esta? Whose cap is this? Hey, ¿de quién es esa gorra? ¿Ok? Whose cap? Etcétera, etcétera, etcétera. Whose, y se escribe así. Ya van a verlo, ya van a ver el ejemplo. Así se pone. Whose. Ok. Sí, puede decir whose también, pero miren, whose es así, ve. Hey, who's your friend? ¿Quién es tu amigo? Who's your friend? O who's there? ¿Quién está ahí? Who's there? Ok. Este es el whose. Después de who's vamos a poner un nombre. ¿Qué era el nombre? Cualquier cosa que a ustedes se le ocurra, ¿verdad? Que pueda percibir con sus cinco sentidos. Whose swimsuit is this? Hey, ¿de quién es este traje de baño? ¿O de quién es este portafolio? Whose case is this? Whose briefcase is this? Whose boots are these? ¿De quién son? Ahora, si estamos hablando de uno, siempre usamos... Is, y si estamos hablando de más, ocupamos they are, ¿verdad? Very good. Ok, de cualquier objeto que estemos hablando. So, vamos a ver a little bit of clothes. ¿Qué tipo de ropa se usa en general? Guys, normalmente dice wear, significa usar, ¿ok? Yo sé que ustedes tienen en mente que use es usar. Pero así como yo uso my mouse, I use my mouse, yo lo uso, pero yo no uso mi blusa. No se dice I use, digo I wear, ¿ok? Para cuando llevo puesto algo, digo wear. ¿Cómo se dice? Wear. Yo uso shorts. I wear shorts. Así como se recuerdan, en presente digo I am, es yo soy, ¿verdad? Y para decir yo uso es I wear. ¿Ok? Siempre decimos sujeto y decimos verbo. Yo uso. I wear. Yo uso. I use. O sea, wear es como llevar puesto, ¿verdad? Y I am es yo soy. Así que siempre acuérdense. Sujeto, verbo. ¿Ok? Y luego un complemento. Very good, guys. So, everybody repeat. Shirt. 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 Ok. Mejor les voy a poner el video para que lo escuchen y ustedes me y ustedes repitan, please. Hola. Me preguntaron algo, ¿no? No. Permítame entonces. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary. Particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, leisure. Clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Repeat, guys, repeat. Clothes shirt. For work. Shirt. Tie. Clothes for work. Belt. Tie. Jacket. Belt. Pants. Jacket. Suit. Pants. Coat. Suit. Shoes. Coat. Blouse. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. Scarf. High heels. Skirt. Raincoat. High heels. Dress. Raincoat. Clothes for leisure. Hat, sweater, hat, sweater, jeans, jeans, gloves, jeans, gloves, boots, gloves, cap, boots, t-shirt, cap,
Shorts. T-shirt. Shorts. Socks. Shirt. Sneakers. Socks. Sneakers. Pajamas. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I'd like for you to talk about ¿cómo se decía traje? Clothing you wear for work and the clothing you wear for work. If the clothes suit. Are not mentioned here, you should suit. For example. Okay, so give me an example, guys. Quiero que me den un ejemplo, entonces. I wear... Okay, what do you wear? Yo les pregunto, ¿qué usas in your job? What do you wear in your job? Oh, y usted me dice, I wear a suit. O uniforme, I wear a uniform. Okay, what do you wear every day? ¿O qué ocupa todos los días, guys? Vamos. I wear jeans. What else? I wear uniform. Wear jeans, uniform. Uniform, okay. I wear a uniform. Uso un uniform. I wear a uniform. I wear sneakers. Sneakers, tennis. Yes. Ajá, I wear, acordémonos, wear, I wear blouse. A blouse, okay, una blusa, a blouse, okay, I wear a blouse. ¿Cuál es la diferencia de shirt y t-shirt? Hi, maestra y camisa. Una es camisa y la otra es? Maestra. No. Sí, es persona. Que no, pregunto shirt y t-shirt. Shirt y t-shirt. Acá está, ¿ve? Shirt. El short. Shirt. No, shirt. No dije shirt, no dije short. El cuello de shirt. T-shirt. Una camisa y la otra es una. Camiseta. Camiseta, exacto. Sí, es más como más relax, ¿verdad? Como más para entretenimiento, ¿ok? For leisure, ¿ok? Eso es una shirt, una camisa, ¿ok? Y la que usted está usando, Jorge, you are wearing, está utilizando a t-shirt. Sí, no es lo mismo las camisas formales, ¿ok? Para nosotros decimos, yo uso, I wear t-shirts, me encantan, I love t-shirts. Y sí, Daisy, muy buen comentario con el que me dice, hey, uno es camiseta y el otro es teacher. Sí, el otro es profesor. Eso sí, os escuchan la diferencia. T-shirt y teacher. Sí, teacher como yo. Teacher. Sí, teacher. Y el otro es t-shirt. Vamos, repeat. T-shirt. T-shirt. Quiero que ambos me digan teacher y t-shirt. The teacher wears teachers. Teacher. Ya me equivoqué yo también. Le voy a poner un pequeño trabalengua. Va. The teacher, la profesora usa, y de verdad, I wear t-shirts. Me encantan las camisetas. I wear teacher. The teacher wears t-shirts. Vamos a ver si me lo hace la diferencia. The teacher wears t-shirts. Como cuando le hacen así como silencio. Vamos. Vamos a ver. The teacher wears t-shirts. The teacher wears t-shirts. Anda, no me lo dijo así. T-shirts. Más suavecito, Daisy. T-shirts. Okay. Vamos, Priscila. The teacher wears t-shirts. Okay, teacher wears t-shirts. Yo también me equivoqué. The teacher wears t-shirts. T-shirts. Diana, turn on the camera, help me.
teacher wears the teachers. No, ahí no me dice lo mismo. Siempre teacher me están diciendo en lugar de teacher, no. La profesora usa profesores, no. Qué feo que lleve puesto profesores yo, no. No. Teacher, acuérdese. La teacher lleva puesto a los profesores, imagínese. Vea. Le pusieron la piel de los otros profesores de no, come on, guys. Vaya. Sí, fíjense bien, hay otra, por ejemplo, que esa CH es muy importante que la pronuncien. Por ejemplo, dice, hey, tenemos los shoes, short, ¿verdad? El shoes, por ejemplo, digo, se me ha ido una palabra que es bien chistosa y que usted van a decir, puchica, ¿verdad? Se parecen, pero nada que ver. Por ejemplo, shoes. Shoes. Zapatos. Shh. Ahora, como papa shoes, los tacos de mamá shoes, de la doña shoes, no sé cómo se llaman. Shoes. Ese shoes es de escoger. Shoes, miren. Shoes. I choose some shoes, vaya. I choose some shoes. Yo escojo algunos zapatos. I choose some shoes. Vaya, quiero que me lean los dos. Los dos. Vamos ahora con Jorge. Ok, go Jorge. Las dos. The teacher wears t-shirts. Very good. Ok, next. I choose some shoes. Very good. All right, Katia. The teacher wears t-shirt. Yes, very good. The next, la segunda. I choose some shoes. Exactly, good job. Vamos, Ligia. I want to hear you. I choose. No le escuchamos porque you are muted. The teacher wears t-shirts. Yes. I choose some shoes. Shoes. Un poco más fuerte la che. Shoes. Continue, please, Cesar. The teacher wears t-shirt. Más suavecito el t-shirt. Otra vez, t-shirts. Okay. T-shirt. Más suave. T-shirt. Nah. The teacher wears t-shirts. T-shirts. The teacher wears t-shirts. Vaya, chicos, ¿hace la diferencia? Ustedes son testigos. ¿Lo dice teacher o dice teacher dos veces? Muy fuerte la SH, ¿verdad? Más suavecito. Vamos, Isaac. The teacher wears t-shirts. Vaya, chicos, ustedes dicen, le levantamos la manita, lo hizo bien. Yo todavía le escucho fuerte esa SH. Y los demás que dicen, solo dos me pusieron así como que sí, ¿verdad? Más suavecito, mire. César, no se preocupe. Okay. Esos sonidos no los tenemos en español. Así que es bien, ¿verdad? Como cuando estamos diciéndole a alguien, shh. Vamos, cállame, cállese, okay. Así, shh, dígame. Shh. Ajá, dele de nuevo, otra vez. Okay, the teacher wears t-shirts. Che, mire la che. La otra deja aire en los dientes. Okay. Vaya, t-shirt, vamos, t-shirt. T-shirt. Más suave. Tiene que practicar ese sonido, ¿ok? Vaya tutorial de YouTube y ponga sonido SH.
Y hágalo bastantes veces. Si es posible, me manda un audio diciendo t-shirt, 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 t-shirt. Más suavecito, ¿ok? Rodrigo, okay. Please. Hey, la segunda parte le faltó, come on. I choose some shoes. ¿Hay diferencia, chicos? I choose some shoes. No, ¿verdad? Ya ve, miren, yo no le estoy diciendo nada, pero los jueces son ellos. Shoes. Okay. Acuérdense como cuando está callando a la gente, así ve. Shoes. Shoes. Shirt. Shoes. Short. Ahora es short, ¿ve? Vamos, shoes. Rodrigo. Vamos. Hay que practicar esa SH. Ok. Ok. The teacher wears t-shirts. Usted ahora me dice t-shirt wears t-shirts. Dos veces me dijo t-shirt. Más fuerte la che. Sería... Teacher. Teacher. The teacher wears t-shirts. Ahí sí, very good. The second. Second, the second one. I chose some shoes. Okay. Choose some shoes. I choose some shoes. Sí escuchan la diferencia, ¿verdad? Chus, como papa chus, mamá chus, chus, ok, el chusito y el otro chus, bien suavecito. Vamos, Mayra, come on. The teacher wore t-shirt. I choose some chus. Este chus más fuerte, otra vez, chus. Chus. Choose some shoes. Yes, ahora sí, vamos. Díaz, Antonio. The teacher wear t-shirts. Okay, t-shirts. T-shirts. Ajá. I choose some shoes. Yes, super. Mire, shh, shh, como cuando está shh. Así se shoes. Tiene que escuchar esa SH. Shh. Sí, como cuando dice shh, 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 shh. Vamos, Ricardo, come on. Póngale el micrófono, póngale sonido. No se oye. I cannot hear. The teacher wears t-shirts. Yes. I choose some shoes. Yes. Vamos con Susan. ¿Quién es que no the me recuerdo? The teacher wears Okay, la segunda. Qué bueno. Thank you, Susan. Se le quedó un poco congelada, fíjense, la voz. I choose some shoes. Yes, good job. Vamos. Choose some shoes. Yes. Vamos con Melissa. Es que mi Melissa, is this your first time? A Melissa no recuerdo haberla visto. No. Is this your first time? ¿Es su primera vez? Sí. Yes, it is, dígame. Is this, yo, yes, this is su primera clase de, y ya se perdió 2 semanas. ¿Qué pasó? Hasta el viernes me enviaron el link. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer, a tratar de ir haciendo un repaso, ¿verdad? Le digo, is this, su pregunta es esta, mire. Is this, para preguntar, hago así. Is this your first class? ¿Es esta su primera clase? Y usted dice, yes. Para responder, ¿qué es lo que hago con el is this? Yeah, lo invierto, ¿verdad? Yes. En lugar de decir, is this, digo. Your first class. Yes, llego. This is, ok, siempre, ¿verdad? Yes, this is my first class. Ok, welcome, welcome. Entonces, nice to meet you. My name is Vilma.
and welcome to the class, ¿ok? Ya le vamos a pedir que medio se presente, tal vez tiene algo, tiene todavía algún recuerdo de las clases que recibimos en el colegio. Ok, vamos con Melissa, Dem, vamos. The teacher wears teachers. I choose some shoes. Yes, good job. Ok, ¿ya se puede presentar, Melissa? Good night. My name is Melissa. Okay, nice to meet you. Y así se dice mucho gusto. Nice to meet you. Nice okay. Algo nada más que les hago, chicos, hincapié es que good night es más que todo como cuando ya uno se va a dormir. ¿Cómo es normalmente cuando yo saludo? Digo. Good evening. Good evening. Good Siempre evening. Que yo ingreso es lo primero que le digo. Good evening. Hi, how are good you? Evening. Ok, entonces es más para saludar esto, ¿verdad? Si ya uno se va a acostar good a dormir, ya apaga la luz y todo. Hey, good night. Buenas noches. Right. ¿Ah? Pero por el momento, si no, no los estoy despidiendo a su camita, digo good evening. Ok, help me, Diana, vamos. Me falta Diana y luego... Luis, si es que está por ahí, porque no me responde. Hola, sí. The teacher wears the t-shirt. Ajá. Next. I choose some shoes. Ajá, shoes. Ok, Daisy, le vamos a dar una segunda oportunidad. Vamos. Ya la primera. Pero solo me leyó una. Así que le falta la segunda. No le he leído ni una. Bueno, pero la escuché. Vez? La escuché que me decía chus dos veces. Así que vamos una vez más entonces. The teachers were teachers. Ah, lo mismo. Ahí no me hizo ninguna diferencia. The teacher were teachers. I chose some shoes. Vaya, también tarea. Tiene que pronunciar esa SH correctamente porque no me la está pronunciando. Luis. Hello. The teacher or teacher. Ahí me dice teacher las dos veces, no me pronuncia la che. ¿Ok? ¿Y qué pasó con la cámara, Luis? Word teacher. No me sirve el teléfono ahorita. Teacher. The teacher. Word teacher. Más fuerte la che. The teacher. Vaya. Dígame, chico. El atol chuco, vaya, diga chu, chache, chicho, chu, todos, vamos, chache, chicho, chu. Chache, chicho, chache, chicho. Esa es la de teacher y chus, ¿ok? Si estoy hablando de las otras, solo es un sonido, ¿eh? Así que se dice teacher, como tenchis, como chucho, como chavo, chivo. Che. Vamos, Luis, otra vez. Again. The teacher were teacher. Ahí está, muy bien. Hoy sí, the second. ¿La otra? I choose some shoes. Hasta yo me confundo. Ok, Luis, is this your first time in the class? ¿Tú? Yes. Esa es mi segunda clase. Dígame, this is my second class. Okay. Is this your first class? No la es, dígame. No es mi primera clase, ajá. ¿Huh? No, I know. In English. No. I know. Is this your first class? Is I next class.
it is not my first class. No, no la es. It is not. No, it is not my first class. Okay? Okay. Bueno, dicho esto, continuamos. What's up? What's up? What's up? Annotate, clear all. Hoy sí. Hoy sí. Okay. So, vocabulary, guys. No, no se dice sweet. ¿Se dice? Suit, okay. ¿Cómo se dice traje? ¿Y traje de baño? Swim. Swimsuit. Swimsuit. Vale, swim suit. Vean el video y escúchenlo varias veces para que estén más familiarizados con el vocabulario, ¿ok? Colors okay. And conversations, ¿ok? Vamos a ver los colors, guys, pero quiero que vean este video también para que vean el contexto, cómo se utilizan los colores. Y aquí... Acuérdense también que vamos a estar utilizando my, yours, y ya vamos a ver, hey, es mío, ya no solo decir mi teléfono, sino decir, hey, es mío, ya no digo mi teléfono, solo digo, es mío, o el teléfono es mío, ya se los voy a explicar, pay attention. Hi everyone, in this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Repeat the colors. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. White. White. Gray. White. Gray. 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 Brown. Gray. Dark brown. 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 Dark brown. Brown. Dark brown. Black. Brown. Black. Black. Red. Red. Pink. Pink. Orange. 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 Yellow. Green. Yellow. Yellow. Green. Light green. Dark green. Green. Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. Vean cómo se usa aquí, porque son importantes los colores. Hey, para describir, ah, mire, la que tiene la camisa rosada, ¿verdad? Sí, la que tiene la camisa roja. Así que es bueno saber los colores. Yo sé que la mayoría ya se los puede, pero igual hay que repasarlos porque hay veces que la pronunciación no la hacemos. How colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Our clothes. ¿Qué dice ahí? Our clothes. Are dry. Nuestra ropa está lavando. Está seca, ¿verdad? What color is it? It's white. What color is it? ¿Qué color es? What color is it? ¿Sí? ¿Qué color es? ¿Qué? Está hablando de su blusa, ¿verdad? O what color is the blouse? También. Pero como ya sé que estoy hablando de la blusa, solo digo what color is it? ¿Ok? Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Imagínese que se le manche toda su ropita blanca, vea. Por un jeans que acaba de meter en la lavadora. ¿Ya les ha pasado eso? Yes.
Bueno, yeah. Pareciera que fueran de añil, ¿verdad? Pero lastimosamente hay ropa que no queda muy bien así. Así que, guys, ahí dice, hey, it's mine. Miren, sí, es mía. Ok, ese es otro, digamos, tema que vamos a ver ahora. ¿Qué era light blue? Celeste. Celeste. What color is this? Green. Green. What color is this? Mouse? Light blue. Light blue. Light blue. Celestito. What color is my lipstick? Purple. Red. Red. Rose. No, no es red. Es rose. Pink. Pink. Brown. Pink. So no, it's pink. Not brown. The color black. Normal encima es black. ¿Y black, saben cuál es este color? Golden. Golden es dorado. Golden. Dorado. Golden. ¿Y el de plata? ¿Plateado? Se silver. Dice silver. Muy bien, muy bien. Very good, guys. How do you say, what color is my toy? ¿Qué color es este juguetito? Yellow. Yellow. Más suavecito. Yellow. 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 Okay. Yellow. What color is my blouse? It's pink. Pink with white. Pink and black. ¿Qué otro color? Green. No es ni gris ni blanco. It's not gray. Okay, que por la cámara no se nota mucho. It's beige, okay? My blouse is beige, pink, and black, okay? ¿Vimos el anaranjado? Orange. ¿Verdad? Así como la naranja. Orange, okay? What color is the paper? El papel. White. Normalmente es white, okay? How do you say oscuro? Oscuro. Dark. Dark. Okay. Dark. Si yo digo, hey, me gusta el chocolate oscuro o el chocolate negro. Dark chocolate. Dark chocolate. Exacto. Y si yo quiero decir, hey, este es el verde es verde claro, se dice light green. O dark green sería verde oscuro, ¿verdad? Siempre no dice green light, no, green light, por cierto, es otra cosa. ¿Saben qué es un green light? No light green. Sí, ¿verdad, Susan? Como verde saludable. Un light green es como, hey, te doy luz verde para que lo hagas. Hey, this light green es como, es un dicho también. Hey, you have the light green, ¿verdad? Tienes la luz verde para seguir. Ajá, como que dice, se puede, ¿verdad? Light green, pero green light sería verde, claro, ¿verdad? Siempre el adjetivo va antes del nombre. Por ejemplo, yo digo, la computadora nueva es mía. O esta es mi computadora nueva, ¿cómo se dice? This is my new computer. Muy bien. Excellent, guys. Ahora sí, let me continue. ¿A quién se le ocurre meter un jeans? Vea. Yo le haría que me comprara la camisa. Bueno, si a mi hija se lo paso, pero si es una mi amiga que esté, no, y te la voy a comprarme otra, le diría yo. Okay. So let's continue with the possessives. Estos son los possessives. Ya vimos los posesivos. ¿Cuáles eran los más comunes que vimos? They, mine, my, our, mío, our, nuestro, our, their, de ellos, ajá. Her, de ella, el de él, his. Okay, vaya, repitan, please. Repeat as you would play. Hi, everyone.
In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, me? It's a disaster, which you learned on our previous lesson. My? You heard how... My? My? Siempre que le ponen... Let me quickly show you that conversation. Siempre que le ponen un nombre al posesivo, pues es mi lápiz, mi cuaderno, mi nombre, mi computadora, tu computadora, your computer. His, el de él, y así sucesivamente. Esos ya nos lo podemos. Ahora, si ven la otra parte, como que dice, es mío, ya digo solamente mine. ¿Ok? Y ahí mine. Van a verlo ahorita. And I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No. ¿Es tuya? Mine. Is it yours? ¿Es tuya? I'm going to go ahead and grade those possessions that I want to emphasize. Yours, mine, yeah, mío, mine. Tuyo, suyo de usted. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my. Eso ya lo sabemos. My. And your. Mine. Ahora el mío es mine. Vamos, repeat. Mine. Mine. If mine. 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 Pronuncien la N. Mine. 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 Your. Para your. And yours. Solo se le agrega la S. Yours. Yours. Tuyo. Yours. 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 His. His. And his. Y ese es lo caso, ¿ok? Suyo. She, I will need to use her. O es de él, ¿verdad? O de ella. Hers, simplemente le agregamos la S. En la mayoría solo las S se agregan. El its no cambia. If I talk about we, I will need to use our, nuestro. Ours. 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 I will need to use de nosotros. And theirs. De ellos. Theirs. Theirs. The next thing to understand about this is when exactly you use my. Y vean el orden, ¿verdad? Tenemos el orden siempre que ocupo el posesivo. ¿Sí? Va enfrente, ¿verdad? El nombre. Mi nombre, mi amigo, mi papá. Socks are his. Y si se fijan en este ejemplo. So the first rule to learn yo digo, is you will acá. Use... Hey, estos estos son sus calcetines. Digo, hey, these are his socks. Pero si simplemente digo, hey, esos calcetines son de él. Ya sería así. Y ya hasta hers, básicamente los objects, los pronombres que tenemos acá, los possessive pronouns, estos son possessive adjectives y los otros son possessive pronouns. Mío es mío, tuyo, suyo, o de él, de ella, de nosotros o de ellos. ¿Sí? Sí, de, hey, ese carro es de ellos. That car is theirs. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El possessive pronoun, el único que si se fijan cambia un poco es el mine. La mayoría se mantiene así, simplemente se cambian con S. ¿Sí? ¿Estamos? Mine. ¿Sí? Y ahí tiene el ejemplo. Hey, mire, estos son sus calcetines. These are his socks. Estos son sus calcetines. O estos calcetines son de ella. These socks are hers. ¿Estamos?
¿En qué es que utilizamos los possessive pronouns? ¿Ok? ¿Y cómo se pregunta? Ocupando, por ejemplo, ¿de quién es esto? Así se dice, whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Whose jeans are these? ¿De quién son estos pantalones? ¿Ok? Y si se fijan, digo, oh, estos son de Patty. Entonces, puedo decir hers, sabiendo que estoy hablando de fulanita, o en este caso, pues, se le agrega, ¿verdad? El posesivo, un apóstrofe más una S, para decir es de Priscila, es de Melissa. Entonces, puedo decir, hey, this is Melissa's book. Este es el libro de Melissa. This is Priscilla's book. Y solamente le ponemos esta S al final. ¿Estamos? Ok. Ok. ¿Questions, dudas o preguntas con esto, chicos? Do you have questions? ¿Cómo se dice? No tengo preguntas. I don't have questions. I don't have questions. O simplemente no questions. Yo sí tengo una pregunta. Yes, Diana, dígame. I have a question, teacher. I have a question, teacher. Question, no. Question. Question. Ajá, Sean, ¿verdad? Sean, no question. No, question. No cuecho, ¿verdad? No, no la che. Ahí es question. Ok, vamos. Question. Question. Hello. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? Well, I don't have a question. What is your question? Ah, yo pensé que sí tenía, entonces, ok. No. Vaya, entonces, chicos, ayúdenme a responder la primera parte de esto, ok. Knowledge check. It is not. Dice, mire, ayúdenme a leer, por favor, Ricardo. Help me read. Is this Jennifer's hat? ¿Es este el sombrero de Jennifer? ¿Cuál sería la respuesta? Léame, por favor, Melissa. It's mine. My or mine? No, no. Mine. Vamos, chicos. Mine. 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 La N al final, ¿verdad? Si solo digo mine, estoy diciendo my, la primera. Digo mine, mine. Digo la segunda. Mine. ¿Cuál sería entonces nuevamente? Mine. 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 Ok, mine. Vamos entonces mine. Con esta. Mine. Pregúnteme, porfa, Antonio. The mine. Number two. Are these gloves? Ah. Are your gloves? Pero lleva antes. Are these gloves yours? Está bien, pero lo lleva antes. Are these yours gloves? Yours, yours sin S o con S? Yours. Your o yours? Sin S. Yours. Tiene S, ¿verdad? Les dije, tenemos posesivo, hay que lleve el nombre a la par. Ok, number two. Priscila, number two. La segunda, número dos. No, they are not gloves lits as Sally. Ajá, ¿cuál sería entonces? They are not gloves. My, 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 o mine. My, 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 ¿verdad? Ok, my, they're not my gloves. No, ellos, esos no son mis. What is gloves? ¿Qué era gloves? ¿Será gloves? Lentes. 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 Gloves. Lentes o anteojos. Guantes. Guantes. No. Gloves. 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 Okay. Gloves. ¿Los anteojos se dicen? Glass. Son glasses. Son glasses. Lentes de sol. Ok, si quiero decir
Lentes de lectura, pues digo reading glasses. Reading glasses. De leer. Ok. Entonces, no son míos. Preguntémosle a Sally, ¿verdad? ¿Qué podría decir entonces Lidia en the number two? La segunda, the second part. Maybe. Maybe. My bed. Maybe. Maybe. Tal maybe. Vez. Hair, no lo lleva porque lleva, ¿ves? Son tal vez los lentes de ella. Sus, no dice, dice sus lentes. Dios mío, ya me, what ya me confundí. Los guantes, ¿verdad? Guantes. Hey, tal vez esos guantes son, tal vez those. Ellos son sus, o esos son those. Sus guantes. Por eso entonces no podría llevar yours. ¿Ok? Solo sería entonces la primera. Sería hair, sin E, se acuérdense. Hair, gloves. Si solo dijera, maybe the gloves are hers. Ahí sí, hey, tal vez los guantes son de ella. Hers, ahí sí. Number three, please, Ricardo. Whose t-shirts are these? Very good, very good. And Pat's. Whose t-shirts are these? Así se pregunta, ¿verdad? La estructura. Help me, Rodrigo. Number three, the second part. No, they know their t-shirts. No, they're not. O sea, no, ellos, esos no son. They're. Ajá, they're. Their t-shirts. No, esas t-shirts. No son sus camisetas. They're not their teachers. Teachers, ya estoy diciendo teacher, yo también. Es t-shirts. Acuérdense. T-shirts. Ok. And number three, help me, César. Ok. But these chocks are theirs. Chocks? Chocks? Chocks. No dice shocks ahí. Socks. Okay, y se dice bat. All right, repeat everybody. Pero bat. 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 These socks are. Pero estos calcetines. Theirs. Are theirs. Muy bien, son de ellos. Are theirs. Ahora sí con S. Cuando ponemos la S al final, no va nada adelante. ¿Verdad? No hay ningún otro nombre después. Ok, number three, please help me. Mayra. Hey, these are not clothes. Hey, these are not our clothes. All right, hey, these are not our clothes. Ok, hey, esta no es nuestra ropa. Hey, hey, everybody repeat, hey. 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 These are not our clothes. Vamos, these are not our clothes. These are not our clothes. These are not our clothes. Acuérdense de hacer esa unión entre palabras para sonar más fluido. Okay, these are not our clothes. This is not our clothes. This is not our clothes. Not our clothes. Okay, you are right. Ayúdeme, Luis. You are right. Our are over there. La nuestra está por allá, dice. You are Ray. You're right. You're right. Estás en lo correcto. You're right. Everybody, you're right. You're right. Los nuestros están por allá. Hours, con S, con S. Hours. Ok, démosle enviar. Falta la 3. Falta la 3. ¿A dónde? Three. And these shorts are, quiero ver, ayúdeme, Daisy. And these shorts are you.
Shorts, no. Shorts. Más suavecita shorts. Esa. Shorts, no. Mire, shorts es... Shorts. Shorts. Clear all drawings. Y ahora sí. Démosle enviar. ¡Ey! Lo hicimos bien. Felicidades, chicos. Si no están con... Si no tienen dudas, pero igual, cualquier cosa. Creo que no se pueden poner todos de un solo. Así que vamos a poner 1, 2 y 3. La primera... Por si quieren tomarle captura. In case you want to make a screenshot. Ahí está, la primera parte. And the second part. Please. Copy. Denle ahí rapidito. Voy con la segunda parte para que le den captura. Esta es fácil, creo que, pero sí es un poco tricky. Puede ser que se confundan, así que mejor tómele captura. Uy, demasiado. Lo voy a hacer pequeño para que quepa. Vale, hoy sí, del 3 en adelante, ahí está, ¿ves? Ahí está. Who's our? Falta uno. Bueno, ahí se los pongo más chiquitito para que estén seguros de que lo tienen bien. Ok, ¿ya? Done? Are you done? Okay. Excellent. All right. Hoy sí, entonces vamos a ver. ¿Cómo se pregunta? Hey, ¿cuál es? Pregúnteme, ¿cuál es tu color favorito? Hey, what is your favorite color? Ajá. What is your favorite color? Bueno, dígame. Oh, nuestro color favorito es el verde. Oh, our color favorite color is green. Our favorite color. One more time. Our favorite color. Our favorite color is green. Ajá, vaya. Eso es fácil. Ahora le pregunto a Jorge. Jorge, is your favorite color black? Yes. Black is my favorite color. Good job. Black is my favorite color. Miren, son las dos formas de preguntar. Ok. Ligia, what is Jorge o his favorite color? His favorite color, Ligia. Al revés, no es color favorite, es favorite color. Favorite color, the black. ¿Otra vez? Again. His favorite color, the black. All right. And yours, ¿y el suyo? And yours. Miren cómo uso ahí. El, no digo in your color, simplemente, y el tuyo, in yours. Completo la respuesta, por favor. The black. My favorite color, the black. Is black, okay. Daisy, what is her favorite color? My hair, no, el de ella le pregunté, el de ella.
her favorite colors? Black. Color is. Black. Color, color is o colors are. En todo caso, si digo colors, uso el plural. Ok. Color is black. Is, her favorite is color black. Is black. Black. Ok. Very good, very good, very good. Excelente, chicos. Ya prácticamente estamos a las 10 en puntito, así que ya terminamos. Mañana pasamos con los siguientes ejercicios, ¿ok? Vamos a... ¿Cuál que nos quedó pendiente? Ah, vamos a hablar de los seasons and weathers, ¿ok? ¿Pueden ver el video, porfa? Weather and Season, el 4.8. Vean los videos con anticipación para que cuando vengan a las clases ya tengan como más fresco, ¿verdad? De lo que se está hablando y lo entiendan un poco más. Pasen feliz noche. Good evening, everyone. Bye. Have a good evening. Bye. See you tomorrow. Bye. Nos vemos mañana, guys. Bye. Bye.